Lo que antes fue una caldera volcánica, ahora se le conoce como Laguna de la María. Adivinen, nos encontramos. Nos encontramos en un lugar desconocido. Nos encontramos en un rincón desconocido de aquí del estado de Colima. ¿A dónde vamos? A un sendero aquí en la Laguna de la María. Estamos efectivamente. Vamos a un sendero aquí en la Laguna de la María, ¿sí? Ahorita miren nada más. El caminito. ¡Qué perro se ve! Pues bueno, ahorita lo vamos a grabar para que chequen ustedes. ¿A dónde, hijo de...? Vamos, mi nombre es Fran Montaño. En este momento vamos a mitad de camino. ¿A dónde vamos? A un sendero en la Laguna de la María. Vamos a un sendero de la Laguna de la María. Ya pisaron la cajada. ¿Qué es, eh? Estamos aquí en un sendero y el otro pisó la cagada. Cuenta con un agradable espacio para realizar paseos en lancha, renta de cabañas con muros de piedra volcánica, zona para acampar con electricidad, baños y vigilancia. Es un complejo ecoturístico cuyo principal atractivo es su laguna cercana al volcán de fuego de Colima y se ubica aproximadamente a 22 kilómetros de Comala. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Bueno, espero que les esté gustando el video. En este momento nos encontramos exactamente en la Laguna de la María, que se encuentra aproximadamente, ya checaron ustedes, como 22 kilómetros del Pueblo Blanco de América. Chequen nada más. En la parte de atrás se encuentra Rogelio Rodríguez. Espero que les esté gustando este video. Un hermoso cuerpo de agua rodeado de senderos en los que se puede hacer caminatas para apreciar la flora y la fauna. Pues resulta que ya llegamos al final del mirador y estaba todo tapado, la neta. ¿Sí? Esto es, estamos ya casi en la punta. No estamos en el volcán Nevado de Colima, ¿eh? ¿Estamos dónde? En el sendero de la Laguna de la María. Estamos en el sendero de la Laguna de la María, nada más chequen. Bueno, ahorita como ya no está lloviendo, pues ya no está verde. Pero pues la verdad, mirador no se ve mucho. Para subir, la verdad, estuvo hasta la... Allá están mis compañeros, la neta.
que quieren ir aquí con las abuelas aquí a la Becerrera porque tienen mucha hambre y están chingando. ¿Qué estás comiendo? Una rica barrita. Vamos a buscar ahorita a ver si hay... ¿No habrá por aquí una tienda? La del principio. Aquí, ahorita vamos a buscar una tienda para chingarnos una chela, un refresco y unos gansitos. Mi nombre es Fran Montaño. La neta está muy bonito, ¿eh? ¿Qué es esto, me dijiste? Carne con chile, costillitos de cerro. Ok, gracias. Un lugar recomendado para comer cerca de la Laguna de la María es Cocina Doña Esther. Cheque nada más, ahorita vamos a comer una deliciosa costillita en salsa roja, ¿sí? Se encuentra exactamente en la localidad de La Becerrera.